Los tejidos conectivos constan de células muy separadas con abundante matriz extracelular, pues formada por fibras y sustancia fundamental. Entonces, esos serían los tres componentes que deben tener cada uno de estos tejidos conectivos: células, sustancia fundamental y fibras. Se van a localizar en todo el cuerpo, sirviendo de soporte y de unión de los demás tejidos. En él se van a descubrir vasos sanguíneos y además también sirven de depósito de grasas. La sustancia fundamental entonces ocupa todo el espacio situado entre las células y las fibras del tejido conectivo. Es un material amorfo, o sea, sin forma definida, incoloro e hidratado, compuesto por glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Los glucosaminoglicanos son los principales polisacáridos de la sustancia fundamental y estas macromoléculas son polímeros largos, no ramificados, de disacáridos repetidos. Son sulfatados, como el queranato sulfato, la heparina, la condroitina sulfato, el dermanato sulfato y el heparano sulfato. Y también hay no sulfatados como el ácido hialurónico. Proteoglucanos, los cuales forman macromoléculas de agrecano al establecer enlaces covalentes con moléculas de ácido hialurónico, lo que hace posible el estado de Hess de la matriz extracelular, o sea, lo que hace que ésta se sienta blanda. Las glucoproteínas de adherencia son moléculas grandes que se encargan de asegurar los diversos componentes de la matriz extracelular y entre sí, y a integrinas y distroglicanos de la membrana celular para unir estos componentes. Algunas son de adhesión, como la fibronectina, que une las fibras que se distribuyen en la matriz extracelular, y la laminina, la cual se encuentra de distribución amplia y localizada en la membrana basal, la que ayuda a unir lo que es epitelio con el tejido conectivo. Otras proteínas, como la condroitina, se encuentran en el cartílago, mientras la osteolectina se encuentra en el hueso. El segundo componente de los tejidos conectivos son las fibras extracelulares. Las fibras del tejido conectivo se dividen en tres: las tipo colagenoso, las reticulares y las elásticas. Las fibras de colágeno constituyen el principal componente fibroso de los tejidos conectivos. Se subdividen en 25 tipos diferentes según la secuencia aminoácida de sus tres cadenas alfa. La mayoría de las fibras de colágeno poseen una gran fuerza de tensión. Los aminoácidos más frecuentes en estas fibras de colágeno son la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la hidroxilicina. Las fibras reticulares. Las fibras reticulares son de colágeno tipo 3, se consideraba antiguamente en una categoría aparte por su falta de capacidad para formar haces, a diferencia del resto de fibras de colágeno que pueden formar haces finos o haces gruesos. Estas son fibras supremamente delgadas, forman una especie de RAE. Estas proporcionan sostén a las vísceras, a los vasos sanguíneos, al bazo, a la piel, entre otras localizaciones. Generan los fibroblastos y, aunque en las localizaciones especiales, pueden producir las células reticulares o las células de Schwann. Es difícil de identificarlas al microscopio óptico con las tinciones habituales de hematoxilina eosina. Sin embargo, pueden resaltarse con otras coloraciones como PAS o coloraciones argénticas. Las fibras elásticas, entonces, estas están formadas por elastina y microfibrilla. La proteína amorfa de elastina está compuesta principalmente por glicina y prolina. Les confiere elasticidad. Estas fibras elásticas pueden estirarse hasta 150% de su longitud, mientras su estabilidad depende de las microfibrillas. Esto quiere decir que estos componentes le permiten a la fibra estirarse y regresar a su estado original sin deformarse. De igual modo, en la elastina abunda la alicina, que es un aminoácido implicado en la formación de enlaces de desmosina, caracterizado por su elasticidad y deformidad.
Bueno, acá tenemos algunos tipos de colágeno. Entonces tenemos el colágeno tipo 1. Lo vamos a encontrar en la dermis, en el cartílago fibroso, en el hueso, en el tendón, en la dentina. Está sintetizado por los siguientes componentes, la mayoría por los fibroblastos, en el hueso, por ejemplo, por los osteoblastos y en el cartílago por los condroblastos. Su función, resistencia al estiramiento. Tenemos, por ejemplo, el colágeno tipo 2, entonces tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico, es sintetizado por los condroblastos y función de resistencia a la presión. Tenemos el colágeno tipo 3, entonces ahí vamos a encontrarlo, que es que el músculo liso tiene este tipo de colágeno, el endoneuro, las arterias, el útero, el hígado, el vaso, el riñón y el pulmón. Si recordamos anteriormente, este hace parte de lo que son las fibras reticulares, entonces es sintetizado por lo que es las células musculares lisas, los fibroblastos, en la mayoría de los casos, las células reticulares, las células de Schwann y en el caso del hígado por los hepatocitos. Función, sostén estructural de los órganos expandibles. Y tenemos el colágeno tipo 4, este lo vamos a localizar solamente en la membrana basal. Está sintetizado por las mismas células epiteliales y por las células endoteliales. Sirven de sostén y de filtración. El último de los componentes de los tejidos conectivos son las células. Las células están divididas en dos categorías, que son las células fijas y las células móviles. Las células fijas, entonces, estas son las que vamos a encontrar en cualquier tejido conectivo. Siempre van a estar presentes, como son los fibroblastos, las células adiposas o adipocitos, los pericitos, las células sebáceas y los macrófagos. Los macrófagos son derivados de los monocitos, que es una célula sanguínea, y esta está recorriendo el torrente sanguíneo por todo el cuerpo. Pero se le llama macrófagos a esos monocitos que se van hacia los tejidos conectivos y se encuentran fijos ahí. Algunos autores consideran, por ejemplo, los macrófagos como las células de Kupffer del hígado como células fijas. Otra de las células fijas son los fibroblastos. Son los tipos de células predominantes en los tejidos conectivos y son los responsables de la producción y mantenimiento de los componentes fibrosos y amorfos. Y su forma varía dependiendo de su localización. Más adelante veremos que algunos fibroblastos son cortos, algunos se ven más gordos, otros se ven alargados, otros se ven ondulados, dependiendo el tejido conectivo en donde se localice. Otra de las células son los adipocitos. Los adipocitos están adaptados de forma especial para acumular lípidos, de forma que no son solo células de depósito de energía, sino también tienen una función de almohadillado y amortiguación. Los pericitos o células perivasculares. Estas son células que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. Como su nombre lo indica, se encuentran rodeando los capilares, vénulas pequeñas para darle sostén. Tiene una forma alargada con prolongaciones largas y delgadas. Conserva la capacidad de diferenciarse en otras células como son fibroblastos o músculo liso bajo ciertas condiciones. Tenemos las células móviles, entonces están las células plasmáticas, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los macrófagos. Recordemos que ya había dicho que los macrófagos son células fijas, pero también pueden ser células móviles, tienen la doble función. Las células móviles o migrantes se originan principalmente en la médula ósea y circulan por todo el torrente sanguíneo. Los tejidos conectivos están divididos en tres grupos grandes: los tejidos conectivos embrionarios, los tejidos conectivos propios y los tejidos conectivos especializados. El primero de estos es los tejidos conectivos embrionarios. Estos están divididos en dos, que son los tejidos conectivos embrionarios mesenquimatoso. Este solo lo vamos a hallar en el embrión y consiste en células mesenquimatosas con una célula fundamental amorfa parecida a un gel, que contiene fibras reticulares dispersas. Al tener fibras reticulares, cuando vemos este tejido conectivo, no las vamos a poder apreciar con hematocelina o eosina, quiere decir que solamente vamos a ver
las células mesenquimatosas. Y tenemos el tejido conectivo embrionario mucoso. Es un tejido amorfo también, similar a la gelatina a nivel morfológico, y se encuentra en el cordón umbilical. La primera fotografía corresponde al tejido conectivo embrionario mucoso. Es una foto de cordón umbilical, donde vemos dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Ambas están compuestas por músculo liso, que es lo más rojo, y las está rodeando una capa de epitelio simple plano. Bueno, en medio de esta vamos a encontrar, en medio de estas arterias y estas venas, vamos a encontrar lo que es la gelatina de Wharton o el tejido conectivo embrionario mucoso. Este, entonces, tiene la característica que tiene abundantes fibras de colágeno dispersas y abundantes fibras. La siguiente es la fotografía también de cordón umbilical, pero en 40X, 400 aumentos. Está el acercamiento donde podemos apreciar bien cómo es la forma del tejido conectivo embrionario mucoso, donde podemos apreciar las fibras de color rosa, son las fibras que están dispersas en diferentes direcciones, forman como una red, son fibras delgadas y los puntos oscuros corresponden a los núcleos de los fibroblastos. Como se pueden dar cuenta, son abundantes. La siguiente fotografía es de tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Recordemos la ubicación, que es el embrión. Bueno, este tiene la característica que va a tener células mesenquimatosas. Quiere decir que todo lo que estamos viendo ahí son células mesenquimatosas. Ahí se le alcanza a ver como unas colas que corresponden al citoplasma, quiere decir que tienen un citoplasma alargado, en la parte central es más grueso. Estas van a tener unos puntos pequeñitos dentro de su citoplasma como gránulos. Bueno, por fuera de estas células observen que hay pocas fibras, quiere decir que esto debería estar lleno de fibras reticulares, pero recordemos que no se colorean con hematocelina eosina, por eso no las podemos apreciar. La siguiente fotografía también es del tejido conectivo embrionario mesenquimatoso, pero a diferencia de la anterior, esta las células tomaron una tonalidad un poco diferente. En este caso se ven de color violeta, sí, pero tienen las mismas características. Mire, tienen un citoplasma alargado que tiene como un aspecto de cola, sí, parecieran unos espermatozoides. Tienen un citoplasma granuloso. Se observa por fuera de estas pocas fibras o prácticamente no se observan fibras, que es muy característico. Bueno, en este caso hay unos puntos rojos que corresponden a eritrocitos. A partir de esta fotografía empiezan los tejidos conectivos propios. Quiere decir que los tejidos conectivos propios ya son de órganos desarrollados. Bueno. El primero es el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo se caracteriza por abundante sustancia fundamental y líquido tisular, es decir, abundante líquido extracelular. Aloja abundantes células, por eso se ven muchos núcleos, que son los puntos morados o puntos oscuros. Son diferentes tipos de núcleos de fibroblastos, de células adiposas, puede contener neutrófilos, puede contener hasta macrófagos. En este también pueden llegar vasos sanguíneos. Bueno, este tejido lo vamos a encontrar entonces en abundancia en lo que son las vías respiratorias o las vías digestivas principalmente. Por ejemplo, en el estómago debajo del epitelio cilíndrico simple, en el intestino delgado debajo también del epitelio cilíndrico simple y lo mismo que en el colon o en el apéndice debajo también del epitelio cilíndrico simple. Lo vamos a encontrar en otros órganos como vesícula biliar, también debajo del epitelio cilíndrico simple, o en otros órganos, pero en menor cantidad. Esta fotografía es de intestino delgado. Bueno, ahí pueden apreciar el epitelio cilíndrico simple, que ya lo vimos en la clase anterior, las estructuras blancas entre el epitelio,
pertenecen a células caliciformes, que son unas células mucosas unicelulares, y debajo del epitelio, ahí está marcado y demarcado por toda la orilla, por donde termina, este corresponde al tejido conectivo laxo. Al igual que la anterior fotografía, mire, tiene abundantes núcleos que corresponden a las diferentes células que están ahí y abundante matriz extracelular que sería lo de tonalidad rosada. Tejido conectivo denso irregular. Bueno, este tejido conectivo tiene principalmente fibras de colágeno, pero gruesas. Estas son bastante gruesas, están entrelazadas, van en diferentes direcciones, son bastante compactas, son bastante abundantes. Vamos a encontrar en ellas fibroblastos que corresponden a los puntos de color oscuro o casi negros. También en esta podemos encontrar tejido adiposo que corresponde a las estructuras ovaladas, que son blancas por dentro, con un núcleo periférico. Y pueden también estar vasos sanguíneos. Este va a constituir principalmente lo que es la dermis, o debajo de lo que es la epidermis, vamos a encontrar el tejido conectivo denso irregular, dermis. También constituye lo que son las vainas de los nervios, lo que es las envolturas de los músculos, las cápsulas de muchos órganos, como son el bazo. Lo vamos a encontrar revisando también lo que son los testículos, los ovarios, los riñones, los ganglios linfáticos. También en las submucosas de los órganos también vamos a encontrar este tejido conectivo denso irregular. Bueno, está en casi la mayoría de los órganos. Bueno, esta fotografía también corresponde al tejido conectivo denso irregular. Observen que este está más compacto, más abundante las fibras, pero tienen las mismas características. Son fibras de colágeno gruesos y los núcleos oscuros corresponden a los fibroblastos. Bueno, se ve un poquito diferente porque está en mayor aumento, pero tiene las mismas disposiciones. Tejido conectivo denso regular colagenoso. Este está compuesto de haces de colágeno densamente agrupados en cilíndricos o en hojas paralelas que resisten las fuerzas de tensión, constituyen los tendones y ligamentos. Bueno, en resumen, para que sea denso regular colagenoso, las fibras tienen que ir en una misma dirección, ser muy compactas unas con otras, prácticamente no haber espacios entre estas. Tienen unos fibroblastos de forma alargada. ¿Cómo van las fibras en la misma dirección que van las fibras? Tejido conectivo denso regular elástico. Bueno, este lo vamos a localizar, por ejemplo, ligamentos elásticos o en arterias elásticas. Al igual que el anterior, las fibras van en una misma dirección. Como pueden ver, en este caso van de forma diagonal, pero van todas hacia el mismo punto. A diferencia del anterior, las fibras no son tan paralelas, no son tan rectas, sino estas presentan más ondulaciones. Además de esto, entre fibra y fibra elástica hay espacios. Esto es característico, esto le permite a las fibras pues que se puedan expandir, ¿cierto? Y pueda ser el órgano más grande. Esta fotografía también es de tejido conectivo denso irregular colagenoso. Es un acercamiento, observen, las fibras son un poco onduladas, como pueden apreciar. Los fibroblastos también se disponen en la misma forma como van las fibras. Y observen los espacios que hay entre fibra y fibra. Esto es lo que les decía que les permite que el órgano se pueda expandir. Tejido adiposo. Bueno, este está dividido en dos tipos: el unilocular o blanco y el multilocular o pardo. El unilocular o blanco, entonces, tienen solamente una gotica de lípido, que este es la que le confiere ese aspecto blanco. Solamente se
colorea la membrana, que es lo que está en la periferia, de color rosa, y el núcleo, que también está en forma periférica. La localización de este, pues, va a estar en la mayoría de órganos del cuerpo, pero hay zonas del cuerpo donde se ve en mayor abundancia, como en la parte abdominal, debajo de las axilas, o en la barbilla podemos localizarlo en mayor cantidad, pero este se puede observar en casi la mayoría de los órganos. Tejido adiposo multilocular. Este, a diferencia del anterior, el adiposito almacena múltiples de goticas de grasa o de lípidos dentro de su interior. A nivel morfológico, tiene un color canela a pardo rojizo. Se encuentran muchas especies de mamíferos, en especial los que invernan, y en humanos se encuentra solamente en lactantes. No se ha aclarado si existen en humanos adultos o no se ha localizado. Bueno, este, entonces, a diferencia del anterior, el adipocito contiene múltiples gotas de lípido. Esa es la ca característica para diferenciarlo. Bueno, en esta fotografía, entonces, podemos observar los dos tipos de tejido adiposo. Al lado izquierdo, entonces, tenemos el tejido adiposo unilocular o blanco. Vea, solamente colorea la membrana y el núcleo periférico. Y hacia el lado derecho podemos observar el multilocular o pardo. Mire, observe que cada uno de los adipocitos contiene múltiples goticas de grasa. Tejidos conectivos especializados. En este tenemos lo que es hueso, cartílago y sangre. El hueso, que es el primero, este consta de células y fibras inmersas en una sustancia fundamental amorfa también, que contiene cristales de hidroxiapatita, que es una sal de calcio compleja. La calcificación de la matriz convierte el hueso en una sustancia dura y poco flexible, que se ajusta para el soporte y protección del esqueleto. La porción inorgánica del hueso constituye alrededor del 65% de su peso seco. Está compuesta sobre todo de calcio y fósforo, además de otros elementos. Entre ellos tenemos el bicarbonato, el citrato, el magnesio, el sodio y el potasio, pero en menor cantidad. El calcio y el fósforo, entonces, son los que van a formar esos cristales de hidroxiapatita. Y tenemos el componente orgánico. Entonces, el componente orgánico es sintetizado por los osteoblastos. Este constituye el 35% del peso seco. Incluye lo que son las fibras, que casi son exclusivamente de colágeno tipo 1, y están dispuestas en haces grandes que muestran una pericidad típica. Pericidad es una frecuencia. Bueno, las funciones. El hueso proporciona lugares de inserción y de palanca para los músculos implicados en la locomoción. Protege los órganos vitales de la cavidad craneal y torácica, y constituye un depósito de calcio. A nivel histológico, el hueso entonces tiene una capa externa de tejido conectivo denso irregular, que se le llama periósteo. Esta recubre la superficie externa de todos los huesos y va a tener también un revestimiento interno similar, pero este va a ser más delgado, que se le llama endósteo. Este es el que va a entrar en contacto con la médula ósea. Ambas capas tienen unas células que se llaman células osteoprogenitoras. Estas pueden ser activadas para formar hueso en la reparación de fracturas. Quiere decir que si el hueso sufre un daño, ¿cierto?, y hay una fractura, estas son las encargadas de formar nuevo hueso. Las siguientes células son los osteoblastos. Los osteoblastos son todos derivados de las células osteoprogenitoras, tienen a su cargo la síntesis de los componentes orgánicos de la matriz ósea, que constituyen el 35% del hueso.
incluyendo lo que es el colágeno, los proteoglicanos y las glucoproteínas de adherencia. Estas se van a localizar en la superficie del hueso en posición parecida a capas de células cuboides o cilíndricas. Los osteocitos, entonces, son las células óseas maduras derivadas de los osteoblastos. Estas se van a alojar en lagunas dentro de la matriz ósea calcificada. Las lagunas en el hueso son pequeños orificios donde están estos osteocitos. Los osteocitos se irradian en todas las direcciones, que quiere decir que su citoplasma tiene prolongaciones como una especie de brazos desde las lagunas y se reconocen espacios de estrechos parecidos a un túnel o canalículo, que quiere decir que la célula, que es el osteocito, está en la laguna y de ella van a haber pequeños canales que se llaman canalículos por donde van a ir esas prolongaciones del citoplasma de los osteocitos para entrar en contacto con otros osteocitos. ¿Para qué? Para el paso de iones y moléculas entre una célula y otra. La última célula del hueso son los osteoclastos. Estos participan en la reabsorción y remodelación del hueso. Son células multinucleadas, móviles, que se originan en progenitores del granulocito macrófago y tienen una función de resorción ósea. Los osteoclastos ocupan depresiones huecas llamadas lagunas de Hodgkin que identifican regiones de resorción ósea, que es extraer los minerales. Secretan colagenasas y otras enzimas importantes en la resorción ósea. La resorción ósea de los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando los minerales, como ya lo dije, resultando en una transferencia de ion calcio a la sangre. Bueno, esto es bastante importante porque sin ese calcio que se extrae de los huesos, el músculo no podría hacer la función de contracción. Bueno, el siguiente diagrama nos está representando las diferentes partes que constituyen el hueso. En la parte más externa, de color azul, vamos a ver lo que es el periósteo. El periósteo, recordemos que va a tener las células osteoprogenitoras, que son las que van a reparar, en caso de fractura del hueso, formar nuevo hueso. Posteriormente, sigue una capa de color marrón, donde van a estar ubicados los osteoblastos, que son los que hacen la síntesis orgánica del hueso. Lo de color amarillo corresponde a hueso compacto. El hueso compacto, entonces, tiene la característica que está formado por láminas de hueso. Esas láminas están muy pegadas una con otra, por eso se llama compacto, porque prácticamente no hay espacios en este hueso. Hay unos canales que lleva los vasos sanguíneos y estos tienen dos formas, de forma vertical y de forma horizontal. Los de forma vertical se llaman canales de Havers y los que están en forma horizontal se llaman canales de Boltmann. Bueno, estos canales, a través del canal vertical, ¿sí? En un corte transversal vamos a ver que el hueso está dispuesto en lámina de forma concéntrica alrededor del canal de Havers. Quiere decir de forma concéntrica que están alrededor de ese canal y forman una estructura redondeada que se llama la osteona. Bueno, en medio de las laminillas del hueso vamos a encontrar lo que son las lagunas y estas lagunas contienen lo que son los osteocitos, de los cuales de estas lagunas se irradian unos huecos delgados que se llaman los canalículos que contienen las prolongaciones de estos osteocitos. Bueno, ya al final vamos a encontrar lo que está al lado izquierdo de color marrón, un hueso ramificado. Ese hueso ramificado se llama hueso esponjoso y esas ramificaciones se le conocen como trabéculas. Entonces son las trabéculas del hueso esponjoso. La siguiente lámina nos está mostrando, bueno, en la parte más externa,
lo que es la capa de osteoblastos y posteriormente el hueso compacto. El hueso compacto, observen que está compuesto por láminas de forma concéntrica alrededor del canal de Havers que viene de forma vertical. Recordemos que el canal de Havers y el canal de Wolman son los encargados de llevar los vasos sanguíneos dentro del hueso. Bueno, a través del canal de Havers están las diferentes láminas de hueso. Estas contienen las lagunas con los osteocitos y de ella irradian los canalicos que llevan las prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, esas láminas de hueso que están de forma concéntrica van a formar esa estructura redondeada que se le conoce como osteona. Entonces la osteona va a constar del canal de Havers, las láminas, las lagunas y los canalicos. Bueno, el siguiente diagrama nos está representando un segmento de una osteona. En la parte central, entonces, estaría el canal de Havers. Ahí están las laminillas. En medio de las laminillas estarían las lagunas que contienen los osteocitos. Y están las prolongaciones. Se observan cómo salen de las lagunas. Y estas prolongaciones son los canalículos que llevan las prolongaciones celulares de los osteocitos para entrar en contacto una célula con otra. Ya sabemos que la función es para el paso de iones y moléculas. La siguiente es una fotografía real de hueso compacto. Bueno, en lo que está viendo es una osteona, que es la estructura ovalada, la cual tiene en el centro el canal de Havers o canal haversiano, que se ve oscuro, tiene las laminillas de hueso, en medio están las lagunas, que son las estructuras oscuras que contienen los osteocitos, y las rayitas que se ven diminutas ahí son los canalículos que llevan las prolongaciones de los osteocitos. Esta es otra fotografía de hueso compacto. Bueno, la osteona está en la parte inferior, ahí está indicado lo que es el canal de Havers, en la parte central, las laminillas que contienen las lagunas que también están indicadas y de ellas se desprenden dos canalículos que llevan las prolongaciones que son los surcos que se ven. En la parte superior de la fotografía está indicado un canal de Wolman que está de forma horizontal. La siguiente fotografía corresponde a hueso compacto descalcificado. ¿Qué quiere decir? A este hueso se le hizo un tratamiento con ácidos para extraer los minerales, así volverlo blando y poder hacer el corte histológico y poderle dar coloración. Por esto, este tiene una coloración con hematocrilina ocina, donde se ve la osteona, ahí está marcada, canal de Havers en el centro. Bueno, no se logran identificar muy bien las laminillas, pero se ve perfectamente las lagunas con los osteocitos, que son los puntos de color violeta. Las lagunas, el hueco pequeñito. Los canalículos también no se logran apreciar. Bueno, hueso compacto descalcificado. Hueso esponjoso. Este está formado por trabéculas y tiene espacios llenos de médula ósea entre ellos. La disposición de estas trabéculas está en relación directa con la función mecánica de cada hueso en particular. Quiere decir que estas trabéculas pueden ser amplias o pueden ser con espacios más reducidos. Sus lamillas contienen lagunas con osteocitos y un sistema de conductillos intercomunicantes. La siguiente es la fotografía de hueso esponjoso, donde podemos ver las trabéculas que son las de hueso hacia diferentes direcciones, dejan espacios los cuales se llenan de médula ósea. En la periferia de esas trabéculas están revestidas por el endosteo. Bueno, esta es una fotografía de costilla, por eso en la periferia de esta fotografía está marcado también el periósteo.
Otra fotografía donde nos está mostrando también hueso esponjoso y algo de cartílago hialino. Ese hueso esponjoso entonces tiene las trabéculas que dejan los espacios para la médula ósea. Hueso en desarrollo o hueso endocondrial. La epífisis es toda la longitud del hueso en desarrollo. Esta está formada por un tejido esponjoso en el centro y por una capa delgada de tejido compacto en su periferia. Y se encuentra en la parte central de este hueso, la diáfisis, donde está ubicada la médula ósea y el tejido adiposo. Y hacia los lados, una región llamada metáfisis, que es donde se encuentra el cartílago en crecimiento. Bueno, como referencia, este cartílago en crecimiento es cartílago hialino. Está cubierta en su parte externa por el periósteo y en su parte interna se encuentra la médula ósea roja, que es donde se forman los glóbulos rojos y otras células sanguíneas. En la zona que forma la articulación la recubre un tejido cartilaginoso que se llama cartílago articular. Bueno, este diagrama del hueso en desarrollo nos presenta las partes antes mencionadas, como son la epífisis, que es toda la longitud del hueso, la diáfisis, que es la parte central, ahí se encuentra lo que es la médula ósea, se encuentra lo que es el hueso esponjoso y es común ver también tejido adiposo. En la metáfisis, que está hacia los lados, que está de color violeta, ahí nos está representando el cartílago en desarrollo y en la periferia lo que está en las puntas del hueso, lo que es el cartílago articular. Bueno, la siguiente es una fotografía real del hueso endocondrial o hueso en desarrollo. Veamos las partes. Mire, en la periferia entonces estaría lo que es el hueso compacto, que es lo que está ahí marcado como tejido óseo diaficiario. En la periferia entonces sería también lo que es el periósteo. En la parte media, entonces estaría lo que es la diáfisis. Ahí vamos a ver tejido adiposo, médula ósea, de pronto algunas espículas de hueso esponjoso. Bueno, hacia los lados, esto es lo que es la metáfisis, que es donde está el cartílago en desarrollo. Y en toda la periferia del hueso, donde termina, estaría ubicado lo que es el cartílago articular. Bueno, la siguiente es un acercamiento del lado de la metáfisis, donde vamos a ver la zona de hipertrofia, que es en la zona donde está ubicado el cartílago en desarrollo, que es la zona de crecimiento. Bueno, ahí está la matriz cartilaginosa calcificada y las espículas cartilaginosas que posteriormente va a ser las trabéculas del hueso esponjoso. En medio de estas vamos a ver médula ósea. Cartílagos. Los cartílagos existen tres tipos, de acuerdo con las fibras que se encuentran en su matriz. Entonces tenemos el cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso o fibrocartílago. Esos cumplen varias funciones, entre estas tenemos la elasticidad y resistencia al cartílago, que le permite que funcione como un absorbedor de choques y superficialice, también permite un movimiento de las articulaciones del cuerpo casi sin fricción, ya que recubren las superficies articulares de los huesos. Bueno, entre las principales características de estos cartílagos. Los cartílagos tienen varias células. Entonces tenemos las células condrogénicas, estas son células estrechas en forma de huso, quiere decir que son alargadas hacia los lados, un poquito más gruesas en la parte central. Estas derivan de las células mesenquimatosas, tienen un núcleo ovoide con uno o dos núcleos y su citoplasma es escaso. Se ubican en el pericondrio. El pericondrio es la capa del cartílago ubicada en la periferia de este. Tenemos los condroblastos, estos derivan de dos fuentes, las células mesenquimatosas dentro del centro de condrificación y células condrogénicas de la capa celular interna del pericondrio. Son células basófilas y rellenas que muestran los orgánulos necesarios para la síntesis de proteínas. Recordemos que los condroblastos son los que sintetizan la matriz extracelular del cartílago.
Los condrocitos son condroblastos rodeados de una matriz. Quiere decir que son condroblastos, pero ya desarrollados, maduros. Los que se encuentran en la periferia son ovoides, en tanto que los situados en lo más profundo del cartílago son más redondos. El primer cartílago que tenemos es el cartílago hialino. Este entonces es una sustancia flexible, semitransparente, de color gris azulado a nivel morfológico y el cartílago más común del cuerpo. Este posee una matriz basófila, quiere decir que tiene afinidad por los colorantes básicos y van a tomar una coloración violeta su matriz. Y además de ser lisa, es una matriz bastante homogénea. Se localiza en la nariz, en la laringe, en los extremos ventrales de las costillas que se articulan en el esternón y en anillos traqueales, bronquios, superficies articulares de las articulaciones móviles del cuerpo. Este conforma también lo que es el cartílago endocondral de muchos de los huesos durante el periodo embrionario. Bueno, la siguiente fotografía es de cartílago hialino. Observe en la parte superior. Vamos a ver lo que es el pericondrio rodeando este cartílago. Este en la masa externa es de ese pericondrio, el más fibroso, y la capa más interna se observan unas células alargadas que corresponden a las células condrogénicas. Debajo de ese pericondrio encontramos unas células un poco ovaladas, pequeñas, que corresponden a los condroblastos, y en la parte central encontramos unos huecos con unas células dentro que corresponden a los condrocitos. Observen la matriz es bastante lisa. Bueno, algunos cartílagos, cuando no están totalmente desarrollados, estos no toman la tonalidad violeta típica que debería tener el cartílago hialino. La siguiente fotografía es otra fotografía de cartílago hialino. En este, sí se observa una matriz violeta. A diferencia de la placa anterior, de la muestra anterior, observen, el pericondrio en este caso, por la ubicación de la muestra, está hacia el lado derecho. Ahí también se encuentran lo que son los condrocitos formativos, que son las mismas células condrogénicas. Debajo está lo que son los condroblastos y en la parte central, la más grande, son los condrocitos. Algunos autores consideran a todos como condrocitos en diferentes estados, otros autores los consideran como condroblastos. Pero para que no se confundan, los que están en el pericondrio son las células condrogénicas, los que están debajo son un poco más pequeños, son los condroblastos, y en la parte central son los condrocitos ya desarrollados. Otra fotografía de cartílago hialino, observen. La matriz lisa, sin fibras, sus lagunas están con los condrocitos, a los lados se observa el pericondrio. Su pericondrio está con las células condrogénicas. En este caso, en esta fotografía, se encuentran dos pericondrios a cada lado del cartílago. Cartílago elástico. Bueno, el cartílago elástico se localiza en el pabellón de la oreja, en los conductos auditivo externo e interno, la epiglotis y la laringe, aunque la epiglotis hace parte de la laringe. Este es semejante al cartílago hialino, excepto que tiene abundantes fibras elásticas en su matriz, además de muchas fibras de colágena delgadas. La matriz es amarillenta en estado fresco por la presencia de fibras elásticas y es más opaca que el cartílago hialino, del cual es una modificación. Las células del cartílago elástico son más grandes y numerosas. También está rodeado por un pericondrio. Bueno, en la fotografía podemos observar que este, al igual que el hialino, tiene un pericondrio en su parte superior o inferior. Si estuviera en menor aumento, la podríamos ver. En este caso, nos está dejando ver solamente el pericondrio por uno de sus lados. Ahí van a estar ubicados, al igual que el anterior, también las células condrogénicas, pero observen la parte de la matriz. La matriz en este caso no se ve lisa ni se ve basófila como la anterior. Este tiene algunas tonalidades rojas y tonalidades también violeta, y se ve fibrosa, que eso es lo principal para identificarlo.
este cartílago elástico. Además, la cantidad de lagunas es mayor que la del cartílago hialino. Esta fotografía es otra fotografía de cartílago elástico. Mire que este tiene otra tonalidad. Este se ve más rojizo, pero tienen algunos también algunas líneas de color violeta. Observe, en la parte superior, al igual que la anterior, también tiene el pericondrio con las células condrogénicas. Después están los condroblastos y posiblemente las lagunas con condrocitos. Pero se identifica que es cartílago elástico por su matriz. Observe, aunque se ve de color rosa, se ve fibrosa, que eso es lo característico para identificar este cartílago. Otra fotografía de cartílago elástico, en este caso, esta nos deja observar este cartílago con pericondrio a cada lado. Mira, hacia el lado derecho ahí está el pericondrio y hacia el lado izquierdo está el pericondrio. Posteriormente estarán los condroblastos y en la parte central las lagunas con los condrocitos. Pero al igual que las anteriores, la matriz nos identifica que es el cartílago elástico por las fibras que se observan. Fibrocartílago o cartílago fibroso. Este cumple la función de apoyo firme o fuerza tandil. Se encuentra entre los discos intervertebrales, sínfisis púbica, discos articulares y se une con el hueso. Es el cartílago que rodea la fosa glenoidea del hombro y del abdómen de la cadera y está también en los discos interarticulares de las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular, temporomaxilar y así como en la sínfisis púbica. El fibrocartílago es un tipo transicional entre el cartílago hialino y el tejido conectivo fibroso denso de los tendones y los ligamentos. El fibrocartílago no posee pericondrio a diferencia del cartílago hialino y el cartílago elástico. Tiene una cantidad escasa de matriz y tiene haces de colágeno delgado tipo 1 que se tiñen de forma acidófila. Quiere decir que se van a teñir de color rosa. Esa es otra característica. No tiene pericondrio y una matriz acidófila que se va a tornar siempre de color rosa. Los condrocitos están alineados muchas veces en hileras paralelas alternadas con haces gruesos y bordes de colágeno. ¿Qué quiere decir? Que algunas de las lagunas forman una especie de hilera, como una especie de gusano, unas detrás de otras, en pequeños grupos. Bueno, la siguiente fotografía es una fotografía real de fibrocartílago o cartílago fibroso. Observen su matriz de color rosa. Observen a los lados, no se observa por ningún lado pericondrio. Ahí están las lagunas que se ven pequeñas con sus condrocitos. Y observe que algunas, las que están ahí con las flechas, por ejemplo, están indicando las hileras de lagunas con condrocitos. A eso es lo que hace referencia, unas detrás de otras en pequeños grupos. Otra fotografía de fibrocartílago, al igual que la anterior, una matriz acidófila, por eso se ve de color rosa. Lagunas con condrocitos, la flecha indica las pequeñas hileras que se van formando de estas lagunas con condrocitos. Y no posee pericondrio. Bueno, la sangre es un líquido ligeramente alcalino de un pH 7.4, viscoso, de color rojo brillante oscuro, que constituye alrededor del 7% del peso corporal total. La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por glóbulos rojos, eritrocitos o hematides, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas, todos suspendidos en líquido ma o matriz extracelular que se conoce con el nombre de plasma. Este, aunque es un tejido conectivo especializado, no posee fibras. El plasma, que es la matriz extracelular, este constituye el 55% del volumen sanguíneo. El otro 45% corresponde a las células. El 90% del plasma corresponde a agua, el 9% son proteínas y el 1% corresponde a electrolitos, nutrientes y gases disueltos. Vamos a encontrar
lo que es la hemoglobina, que es una proteína grande compuesta de cuatro cadenas polipeptídicas. La hemoglobina le proporciona a la célula no teñida su color amarillo pálido, en este caso a los eritrocitos, que es lo que le va a dar la tonalidad roja a la sangre. La función de la hemoglobina es captar el oxígeno de los alvéolos pulmonares, llevarlos a los tejidos y tomar el dióxido de carbono y llevarlo a los pulmones para ser expulsados. La hemoglobina que lleva el oxígeno se conoce como oxihemoglobina y la que transporta el dióxido de carbono se denomina carbaminohemoglobina o carbamilhemoglobina. La hemoglobina también se une al óxido nítrico, que es una sustancia neurotransmisora que causa la dilatación de los vasos, que quiere decir que se hagan más grandes y permite que los glóbulos rojos liberen más oxígeno y capten más dióxido de carbono de los tejidos del cuerpo. Las células sanguíneas. Bueno, tenemos los eritrocitos, que son las células más numerosas de la sangre, se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a los tejidos del cuerpo y desde ellos. También tenemos los leucocitos, que se clasifican en dos categorías, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos existen tres tipos que se diferencian según el color de sus gránulos específicos después de utilizar las tinciones, y estos son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Entonces esos gránulos toman una coloración específica. Eritrocitos o glóbulos rojos. Bueno, estos son ovoides, no poseen núcleo, pero estos nacen con núcleo y en el periodo de desarrollo lo pierden. Entonces en su parte media queda una concavidad. Esa parte cóncava es donde se adhiere el oxígeno o dióxido de carbono para ser transportado. Cuando se ve una muestra de sangre al microscopio, que es lo que vemos ahí en la fotografía del lado derecho, esta se va a ver en la parte central como una zona más clara por esa misma concavidad, porque esa zona del eritrocito es más delgada. Los leucocitos o glóbulos blancos, había dicho que están divididos en granulocitos y agranulocitos. Bueno, la primera célula de los granulocitos son los eosinófilos. Los eosinófilos se engloban solamente el 2 al 4% de los leucocitos. Son unas células redondeadas, grandes, dotadas de un núcleo bilobulado. Quiere decir que es un solo núcleo, pero se le alcanzaba a ver dos lóbulos. En su citoplasma abundan los gránulos específicos eosinófilos, quiere decir que tiene afinidad por los colorantes ácidos y entonces van a tomar una coloración rojiza, que eso es lo característico de esos eosinófilos. Se ven como puntos rojos dentro del citoplasma. Los eosinófilos se encargan de destruir parásitos, además de fagocitar y degradar complejos antígeno-anticuerpo, y los gránulos específicos de esos poseen dos regiones. Esas dos regiones de los eosinófilos es la región externa que contiene diversas enzimas hidrolíticas y cantacinas, peroxidasa e histaminasa, la cual limita la respuesta inflamatoria. La región interna alberga la proteína básica mayor, la proteína cationica de los eosinófilos y la neurotoxina derivada de los neutrófilos. La proteína cationica de los eosinófilos y la proteína básica mayor. Estas crean poros o huecos en las envolturas de los parásitos, a través de los cuales entran el peróxido de hidrógeno y los aniones de superóxido, generando así que estos microorganismos se desintegren. En pocas palabras, los eliminan, los matan. Bueno, la siguiente son fotografías o ejemplos de eosinófilo. La fotografía de la parte central es el típico que siempre muestra con sus dos lóbulos. Observe que en la parte media está unido por una cromátida. Este es un solo núcleo, pero en dos lóbulos. Observe que su citoplasma tiene unos gránulos de color rojizo, que eso es lo que identifica los eosinófilos. Bueno, al lado izquierdo, pues vemos otro
eosinófilo también con sus dos lóbulos, pero están más pegados, y al lado derecho también otro eosinófilo con sus gránulos rojizos. Observe que los lóbulos están muy pegados entre sí. Los basófilos. Los basófilos, entonces, la granulación, a diferencia de los eosinófilos, estas son granulaciones violetas, constituyen menos del 1% de los leucocitos, quiere decir que son los más difíciles de encontrar. Este, aunque es probable que carezcan de relación con los mastocitos, los basófilos desempeñan unas funciones muy parecidas, ya que ambos se ponen en marcha a respuestas inflamatorias. Su membrana plasmática contiene receptores de gran afinidad por los receptores de inmunoglobulina. Bueno, entonces, para identificar los basófilos son por las granulaciones de color violeta. Bueno, acá tenemos entonces tres fotografías también de diferentes basófilos. Observen, aunque el núcleo es violeta, las granulaciones también son violeta. Y por estas granulaciones de color violeta, vamos a identificar que es un basófilo. Los neutrófilos, la tercera célula de los granulocitos. Su núcleo es polimorfo nuclear, quiere decir que varía bastante su forma. Representa entre el 60 y 70% de la población de los leucocitos. Es la más fácil de encontrar, el de mayor población. El núcleo de un neutrófilo inmaduro tan solo posee de 2 o 3 lóbulos y conforme avanza el proceso de maduración celular se incrementa el número de lóbulos que éste posee. Estos se van a conectar al cuenco principal del núcleo entre sí por delgados hilos de cromatina. Este precisamente deriva su nombre de neutrófilo porque sus granulaciones, aunque las posean, no tienen afinidad ni por los colorantes ácidos ni por los colorantes básicos. Entonces su coloración va a ser neutra o a veces se observa como si no poseyera gránulos porque no toman ninguna coloración. El citoplasma de los neutrófilos, estos contienen tres tipos de gránulos. Entonces tenemos los gránulos específicos de pequeño tamaño formados por moléculas utilizadas por la célula para destruir microorganismos. Gránulos acidofílicos o lisosomas compuestos por enzimas hidrolíticas y oxidativas. Y tenemos los gránulos terciarios rellenos de gelatinasa, catecinas y algunas glucoproteínas. La siguiente fotografía nos muestra tres ejemplos de neutrófilos. Entonces tenemos uno en forma de C con un lóbulo en su parte izquierda, otro una C un poco más grande. ¿Sí? Ahí se está viendo que se van a formar los diferentes lóbulos y el que está al lado derecho tiene 1, 2, 3, 4 lóbulos, todos unidos. Si observan detenidamente, observen que aunque se alcanzan a apreciar los gránulos, no tiene ni una coloración violeta definida o una coloración rosa definida. Este es otro ejemplo de un neutrófilo. En este caso se ven cuatro lóbulos. Estos sí están bien definidos. Observen que están unidos por una delgada cromatina. Este tiene también gránulos, pero observen que este sí está incoloro, estos gránulos. Miren, no tomaron ni la coloración rosa ni la coloración violeta. Bueno, fuera de este neutrófilo podemos observar glóbulos rojos. Los agranulocitos. Estos, a diferencia de los granulocitos, estos carecen de gránulos específicos y están divididos en dos grupos, los linfocitos y los monocitos. Bueno, los linfocitos son células redondeadas con núcleo acéntrico, que ocupa gran parte del citoplasma. El núcleo es un poco redondeado o casi redondo, presenta un tamaño ligeramente mayor que los eritrocitos y constituye del 20 al 25% de la población de los glóbulos blancos. Quiere decir que este es el segundo más fácil de encontrar, el segundo de mayor proporción. Se distinguen tres tipos de linfocitos. El primero son los linfocitos T, que constituyen el 80% de los linfocitos y se encarga de la respuesta inmunitaria celular.
se convierten en células competentes desde el punto de vista inmunitario en el timo. También son llamados timocitos. Bueno, los linfocitos B representan el 15% de la población linfocítica y se ocupan de la respuesta inmunitaria humoral. Estas células adquieren la competencia inmunitaria en una región desconocida de la médula ósea y se transforman en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos al recibir una estimulación angiogénica. Tenemos las células nulas, que conforman el 5% de la población de los linfocitos y se dividen en dos clases: células madre y linfocitos citotóxicos o naturales o natural killer en inglés. Las células madre circulantes pueden diferenciarse para originar todos los tipos de células sanguíneas, quiere decir que estas van a originar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los diferentes tipos y las plaquetas. Los linfocitos NK o natural killer o células citotóxicas, estas no interaccionan con el timo ni con otros linfocitos T para desarrollar sus funciones. Bueno, la siguiente es una fotografía que nos está mostrando tres tipos de linfocitos. Bueno, estos linfocitos, el primero, el lado izquierdo, observa que su núcleo es casi igual de grande al citoplasma. El segundo, el del medio, también tiene la misma característica, pero observe que el núcleo está más hacia un lado, por eso se dice que es acéntrico, no es totalmente en el centro. Y en el tercero, el núcleo es más pequeño que el citoplasma, pero todos tienen la misma característica, que el núcleo es redondeado. Bueno, la siguiente fotografía es otro linfocito con las mismas características que las anteriores. Mire. El citoplasma, el núcleo es casi igual de grande al citoplasma, también de una forma redondeada. Para terminar, tenemos los monocitos. Los monocitos son unas células redondeadas con un núcleo arriñonado. Son células sanguíneas de mayor tamaño en el torrente circulatorio. Quiere decir que los monocitos son los glóbulos blancos más grandes. Los monocitos permanecen en el torrente circulatorio unos pocos días después de salir de la médula ósea y pronto abandonan la circulación. Pasan al compartimiento del tejido conectivo o tejido conjuntivo, que es lo mismo. Se diferencian en macrófagos. Pero los macrófagos, cuando vimos las células fijas, estaban ahí como células fijas, pero también pueden ser células móviles. Estas forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Los macrófagos, que derivan de los monocitos, estos fagocitan principalmente las células muertas o alteradas y patógenos invasores, ya sean antígenos inertes o microorganismos vivos. Secretan moléculas de señalización que inducen respuestas inflamatorias y la proliferación de células implicadas en la respuesta inmunitaria. Los macrófagos pueden fusionarse entre sí para convertirse en células gigantes de cuerpo extraño si el microorganismo o el patógeno supera el tamaño de ese macrófago. Entonces, lo que hace es fusionarse y crear un nuevo macrófago capaz de fagocitar ese microorganismo o patógeno. Bueno, la siguiente fotografía aquí nos muestra tres tipos de monocitos. Entonces, tenemos el monocito, este tiene la forma arriñonada. Obsérvese que al lado derecho se le ven como unas puntas, ¿sí? Como una forma de W. En el del medio también tiende a tomar esa forma de W, aunque no está muy bien definido. Y el del lado derecho tiene una forma de C gruesa, que también o forma de embrión, que también es característica. En la siguiente fotografía nos muestran dos glóbulos blancos. El primero, el del lado izquierdo, el más grande, corresponde al monocito, tiene una forma de C, pero observe que es de mayor tamaño que el siguiente, que es el neutrófilo. Aunque los dos se ven con la misma forma de C, observe que el monocito
es mayor en tamaño y el grosor de su núcleo también va a ser mayor. El del neutrófilo, que es el otro, el que está al lado derecho, el otro glóbulo blanco, observe que aunque tiene esa forma de C también, se ve que se están dividiendo en lóbulos ese núcleo.